Ayer recibo un llamado a la noche de parte de la inspectora nuestra de Instituto y Liceo, Sonia Cáceres, quien ella me comunica que se había llegado a un acuerdo entre el Consejo de Educación Secundaria y FENAPES, en donde el número máximo de alumnos por grupo son 30. ¿Tá? Frente a eso, entonces digo, se revela la situación, los grupos de segundo año matutinos tienen 30, 4 grupos, y hay un grupo que tiene 33, que tendríamos que rever esa situación. Igual no es lo mismo 3 que 30, que cambiar. Ah, sí, por supuesto, ¿no? Digo, bueno, la idea es que los chiquilines, que es lo que nos interesa siempre, el centro de todo lo que hacemos, comiencen con ganas y no con el nerviosismo que tenían estos días. ¿Y qué se va a hacer con esos 3 chicos, por ejemplo, que sobran de un grupo? Bueno, eso es lo que estamos analizando ahora con las ascriptas. Lo mejor para los chiquilines siempre, pero lo tenemos que hacer. ¿Se va a intentar cambiar esto a partir de lo que viene para el año próximo, de tomar otros recaudos para que no vuelva a pasar esto, ya que en la tarde quedan grupos sobrante de matrícula, se podría decir. Quizás, y digo quizás, lo mejor es no asegurar, porque digo siempre uno aprende de las experiencias, no asegurar los turnos. Salvo aquellos casos, como ella me explicitaba y como yo también lo sé, que por reglamentación tienen determinada preferencia, determinadas circulares, que bueno, que es la reglamentación que hay, que a la cual uno tiene que atender. Ahora tenemos en tercero que estamos excedidos, ¿tá? Entonces tenemos que regularizar, en eso estamos trabajando, veremos a ver, porque lo que nos pide el Consejo es llegar hasta 30. ¿Y qué pasa en tercero? Y bueno, es lo que estamos trabajando con las ascriptas. Grupos más grandes. En la mañana hay grupos de 37, 38 y en la tarde están en 29. Entonces habría que regularizar, estamos pensando en los caminos más democráticos, ver cómo llegar a esa regularización. Pero bueno, son directivas del Consejo que tenemos que cumplir. ¿También podría haber una posibilidad de cambio de turno? Sí, habría posibilidad. Quizás lo mejor para dentro de unos años es el turno no asegurarlo desde un principio, porque digo, en definitiva uno siempre quiere trabajar, digo, con equidad, con responsabilidad, y como el centro de todo siempre son los chiquilines, que los chiquilines no estén mal. Entonces, no sé, me estoy apresurando, eso tendría que verse con las direcciones que vendrán, no sé, pero con otros liceos de ciclo básico que lo hemos hablado también, no asegurar turnos desde el momento que nos piden a nosotros una equiparación numérica y a su vez pedagógica entre los turnos. Y sabemos que siempre el turno matutino es el más requerido, ¿tá? Digo, obviamente que cada padre tendrá su justificación y todo atendible, pero siempre a nosotros se nos carga más la mañana que la tarde, es una realidad. ¿Por qué se dio todo esto tan cerca del comienzo de clase, Cecilia? ¿Hay una explicación de parte de la dirección? ¿El tema de los exámenes fue clave? Sí, la explicación que yo les puedo dar es que en realidad la matrícula se decanta después que se da el último examen. Ahí se vuelve a realizar la última reunión que se hace entre la secretaria y la dirección, ¿tá? Entonces ahí se decanta realmente los números. Y bueno, es una situación que se dio que hay que ver que los chiquilines pasan o no. Sí, bueno, nos preocupa todo ante la convocatoria de la directora y parte del equipo de dirección del día de hoy debido a que hay que hacer equidad en cuanto a la distribución y la formación de los grupos de tercer año en el turno matutino y vespertino. Se nos citó con la intención de explicarnos cuál era el motivo y bueno, que estaban excedidos los grupos y que le exigen la redistribución. Nosotros entendemos que por la integridad psicológica de nuestros hijos y que ya venimos desde el ingreso, desde el primer año del liceo, lo vienen cursando en el turno de la mañana y que las posibilidades se dan de que se pueda crear otro grupo de acuerdo a la cantidad de excedentes que hay, de acuerdo a la normativa y a su vez, dado que se nos informa desde la dirección que hay capacidad locativa, hay sillas, o sea, necesitaríamos la aprobación de un grupo. Por lo que he reunido a los padres de hoy, padres, madres y tutores, porque son menores, resolvimos plantear elevar una nota firmada por todos los padres solicitando eso, la buena voluntad de poder solucionar el tema de que nuestros hijos puedan quedar en el turno matutino y no verse afectados a los cambios, que sabemos lo que implica en cuanto a la parte adolescente, las edades cronológicas que tenemos, ¿verdad? Entonces, por ahí un poco es la motivación nuestra de hacer partícipe a la prensa y a las autoridades competentes, que en el día de hoy vamos a estar haciendo llegar esta nota,
para que el lunes podamos comenzar, ellos puedan comenzar las clases en forma correcta, cada uno en su grupo, sin tener problemas o inconvenientes con respecto a lo que nos plantean. ¿Qué se propone? ¿Que todo quede como está o que se forme un nuevo grupo en el turno matutino? De acuerdo a las posibilidades, o sea, ya hay una creación de grupos que, según se nos expresa, no es la que expresa la normativa. Nosotros planteamos, bueno, de qué excepción se puede hacer con respecto a eso, o si no, la creación de un grupo, dado el excedente de los grupos que ya están formados, se pueda crear otro, y dada que las condicionantes físicas del liceo se puede contemplar, y a su vez la parte mobiliaria, o sea, necesitaríamos la aprobación desde el Consejo de la creación de ese grupo. ¿Qué salones hay como para crear un nuevo grupo? Según se nos informa, sí, hay salón para crear nuevo grupo, y hay por eso la parte de mobiliario y, bueno, la parte educativa, por supuesto que también es un tema que escapa a nosotros, pero que sabemos que la parte de profesores hay para poder cubrir.